Deberías huir. Oh, mierda. Ah, sí, campaña, coño. Vas a morir, vas a morir. Despejado. Cuando no estamos en guerra, las campanas de la paz resuenan día y noche. Es un coñazo, la verdad. Tolón, tolón. Vale. Maya, ¿dónde está la pequeña? Seguro que busca problemas. ¿Buscando problemas o causándolos? Que las seis tormentas te protejan. Oh, tiene razón. Debería ver cómo está mi aprendiz. Ava, ¿sigues vigilando la biblioteca? Esa Ava se mueve más que un garbanzo en la boca de un viejo. Pero por eso la acogí. O bien acababa muerta, o bien la entrenaba para... bueno, sobrevivir. ¡Atención, monjes de Atenas! ¡Al habla el Capitán Traum! ¡Entregad el fragmento de la llave de inmediato! ¡Reduciremos vuestro tranquilo planeta! Y por reducir me refiero a volarlo por los aires. ¡Dios! ¡Adoro esta compañía! Vale. Espera, tengo que recargar. Oh, mierda. No tengo balas. Necesito balas de lo que sea. La hostia busca cámaras. Si hubieras venido cuando empezó la invasión, habríamos resistido sin problemas. Ahora toca la campana. Necesitaré iridio para entrar en la ermita. Amplificará mis poderes de sirena. Y ya que estamos en confianza, ¿cómo llevas lo de saquear tumbas? Vivo para eso. Bien. Hay iridio oculto en el cementerio. Tengo el presentimiento de que Ava está allí. Te echará una mano. En realidad nunca he estado dentro de la ermita. Habrá protecciones iridianas, pero creo que puedo sortearlas. En mi libro de técnicas ancestrales de sirena hay un capítulo sobre eso. Aprovecharé que la biblioteca está desprotegida para cogerlo. Luego nos vemos. Vale. Yo voy a ponerme a por munición.
¿Me puedo librar de esta gente? ¿Si corro? Sí. ¿Puedo cogerte esto? Gracias, chao. ¡Qué volada! Oh, hola, solo estaba saqueando cadáveres. Pero espera, ¿eres buscacámaras como lo era antes Maya? ¿De los que viven aventuras, salvan el universo y matan a los malos? Me estás poniendo por las nubes. Me gusta. ¡Sí, molas tanto que me quiero morir! Yo también seré una buscacámaras. Oh, lo sería si Maya me encargara algo más que vigilar una biblioteca polvorienta y quedarme mirando el agua durante tropecientas horas. Perdón, es que este sitio es un peñazo. Oye, ¿saqueamos este cementerio o qué? ¿Qué escondes, puerta? ¡Nada, joder! ¡No hay nada! Vamos. Me caes bien. ¡Oh, joder! ¡Atención! ¡Al habla el Capitán Trout! ¡Los monjes están en ese siniestro cementerio! ¡Si me complacéis y los elimináis, os llevaré a tomar el lobo! ¡Trout invita! ¡A destrozar! ¡Mira! ¡Tengo algunos trucos! Vale, espérate, voy a por munición. Abrir esta tumba en un santiamén. ¿Qué tienes, tumba? Va a ser que nada. Acepta tu destino. Maya dice que los monjes guardan el eridio en tumbas para que los muertos tengan dinero en el más allá. Ya se lo confesaremos, si es que no acabamos haciéndoles compañía. No hay nada. ¡Qué basura! Pero sé dónde más podemos probar. ¡Lo estoy petando! ¡Habla el Capitán Trump! ¡Y ya van! ¿Por qué os empeñáis en resistiros, por estatuas? A ver, pensé que os iba el rollito Zen y esas mierdas. ¡Poned fin a esta rebelión o reduciré a cenizas vuestro planeta de hippie! Sí, super hippies. Oh, mierda. Más muni. No. Hay otra. ¡Ah, está pegajosa! ¿Por qué está pegajosa? Los monjes son tela de raros. Creo que ya sé. Más que eso. La última tumba y podremos ir a por ese fragmento. Dios, llevo deseando entrar en esa ermita desde que llegué. No sé qué tienen las puertas cerradas que me vuelven loca. ¡Racha enorme! ¡La hostia de grande! ¡Mátalo! ¡No me las quieras cargar!
¡Vamos, vamos! Se acabaron las contemplaciones, monjes. ¡Preparaos para el juicio final! ¡El mío! ¡Buenas! La verdad es que sí. Maya quiere divertirse ella sola luchando contra Maliwan, pero yo digo que Tururu, ese Traunt es lo peor y quiero ser yo quien le corte las pelotas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Abre. Coño, ¿era tan fácil? Ava, protege los almacenes de grano. Deja a Maliwan para los buscacámaras. ¡Ah! Vale, Maya. Ya voy. Lo único que protejo son archivos, almacenes o movidas sagradas. Hasta luego, buscacámaras. Vaya, Ava te tiene en un pedestal. Yo que tú me miraba los bolsillos. Se coló de polizona en una de nuestras naves mercantes estacionales. Cuando nos cruzamos, intentó robarme el libro. Pero en vez de despeñarla por un barranco, decidí acogerla como mi aprendiz. Ya tengo mi libro, enseguida voy para allá. Solo estoy completando unos... ¡Morir! ¿Qué? Llevo el Flint, no me acuerdo el nombre completo. Este. Necesito algo que me proteja de tu aliento. ¿Te mueres? Muérete, coño. Atención, monjes rebeldes de Atenas. Os habla otra vez el Capitán Traunt. Esto se me está agotando la paciencia, así que os lo pediré con educación. Por favor, no pongáis resistencia mientras pisoteamos vuestro valioso patrimonio, porque no os lo podemos permitir porque somos superiores. ¡Epa! Venga, asomar ahora. Primera vez que juego al juego, en general. O sea, me pasé el 1 en su momento, me pasé el 2 en su momento. Pero nunca le di al 3. Ah, fuck. Pensaba que podía subir ahí. Vale. Lo único que echo de menos de jugar de ordenador, porque este juego me ha salido prácticamente gratis. Porque ya lo tenía en un sitio, en consola, y dije, bueno, pues ya que estoy... Creo que es lo que más de menos he hecho. ¡Ah!
Es el ratón. Toma por culo. Coño. De hecho, el 2 lo subí al canal el año pasado. Ahora que lo pienso. Entonces, ¿sabes la superioridad de los snipers de Jacob? Seguramente. Es que, o sea, normalmente cuando juego un juego le doy un intento, me lo paso de arriba abajo y digo, y ya ahí veo si me gusta o no. Pero no suelo rejugar. Demasiado.